Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a este su canal, Miguel V Exotics. Espero que estén súper bien y como ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún video del canal. Y el día de hoy me encuentro en el Plant Fest, edición mayo 2023, y les voy a grabar lo mejor de este evento. Vamos a comenzar con este video. Bueno, pues hoy es día sábado y acabo de llegar aquí a Londres 37, que es donde se realiza el Plant Fest, y voy a conseguir algunas plantas para mis terrarios, así que vamos para allá. Y bien, iniciamos este Plant Fest con el buen Beto, trajo su stand, ¿qué se llama? Somos de Caladium, México, así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, okay. En Instagram, Facebook e igual TikTok, ahí donde vean la hoja rosita de Caladium, México, ahí estamos. Perfecto, ¿es tu primera vez aquí? Es nuestra primera vez como expositores. Ya habíamos asistido como visitantes y pues ahorita ya trajimos un poco de lo que tenemos, de nuestra colección. ¿Cuáles son tus sensaciones de esta edición del Plant Fest? Veo muchos nuevos, veo más producción en todos los que vienen. Están muy padres, muy estéticos, mucha gente, muy bonito y vale mucho la pena que se vayan a dar la vuelta. Claro que sí. ¿Me puedes mostrar lo que trajiste el día de hoy? Claro que sí. Nosotros nos enfocamos en plantas exóticas. Okay. Somos coleccionistas y esta vez venimos a compartir lo que producimos en medio de la selva. Nosotros somos de Catemaco, Veracruz. Perfecto. Y bueno, les trajimos un poco de lo... Todas son exóticas, plantas que pues no son muy comunes todavía aquí en México. Imagino que son plantas que se adaptan bien en donde estás tú. Así es, son plantas que son cultivadas en el clima, pero también tenemos producción ya adaptadas aquí a Ciudad de México. Perfecto. Y son plantas que se adaptan perfectamente a condiciones de aquí de la ciudad, departamentos o colecciones. Ok, en cuanto a cuidados, ¿las consideras difíciles, fáciles, de medios requerimientos? Prácticamente lo más difícil es conseguirlas. Ya teniéndolas, los cuidados son básicos y nosotros les damos la asesoría en las plantas que consigan con nosotros o cualquier duda que tengan con otro tipo de planta. Ok, y de precios más o menos, ¿desde qué precios tenemos? Los rangos de hacer plantas exóticas varían desde $2.50 hasta, no sé, $3.000, $5.000, las más caras. ¿La más barata que trajiste cuál es? Sería, por ejemplo, estos, Syngonium Confetti Mill de $300, que sería como que de los más económicos. Y de los más, ya no tenemos ahorita, serían, por ejemplo, estos, que son los Philodendron Florida Beauty. Okay. Son de Indonesia estas plantas, importadas, ya cultivadas en México, y serían como de las más caras. Estas que son las Adansonii, que están aquí en la cajita. Hay más caras, pero estas en el stand serían como de las más caras. También esto es parte de tu stand, ¿verdad? Sí, todo esto. Hasta acá. A ver, ¿por acá qué hay? Mira, aquí tenemos una forma que tenemos nosotros de cultivar, son con tutores. Porque hay un género que son filodendros, que son trepadores. Es el hábitat y desarrollo que tienen en su hábitat, en la naturaleza. Si no hacemos eso, la planta no crece y no desarrolla bien. Lo que nosotros hacemos y recomendamos a los coleccionistas es replicar su cultivo en el interior. Necesita un soporte. Un soporte para que la planta trepe, como aquí, mira. O sea, aquí la planta ya va bien enraizada. Estas, todas son plantas muy raras. Mira, aquí va trepando, va subiendo. Aquí ya le va a hacer falta otro tutor para esta parte, pero todas son plantas muy raras. Hay filodendron, syngonium, escindapsus, epiprenum. Aquí tenemos alocasias, epiprenum, escindapsus, cristalinum. Esos son anturios. La flor no es lo exótico, no es lo bonito en estos anturios. Lo exótico es la hoja, los colores y las formas de las hojas. Es como que lo que caracteriza a las plantas exóticas. Es un poquito de lo que trajimos al Plant Fest, y pues esperemos que les guste y poder regresar en otra edición, amigos. ¿Qué esperas para el resto del día y para mañana? El resto del día que nos siga visitando más gente, más aficionados por las plantas, seguir compartiendo un poquito de lo que sabemos y trajimos el día de hoy, y pues nada, que se llene más de gente. Ok, gracias por mostrarme el stand. ¿En tus redes sociales? Nos pueden encontrar como Caladium México. Ahí nos pueden encontrar en las redes. Este es nuestro logo. Ahí donde vean la hoja rosita,
Estamos en TikTok, Instagram y Facebook. ¿Qué subes en tus redes sociales? El contenido que subimos es enfocado al cultivo de plantas. Riegos, tipos de sustrato, cómo hacer sus tutores. Okay. Todo eso es lo que subimos. Si alguien tiene alguna duda, con una planta que adquiera contigo. Con gusto. Cualquier duda que tengan de plantas en general, no solo exóticas, de cualquiera que tengan en su colección, nos siguen, nos preguntan y con gusto los asesoramos. Perfecto. ¿Envíos y métodos de pago? Realizamos envíos a toda la República Mexicana. Contamos con diversos métodos de pago, PayPal, tarjetas de crédito, Mercado Pago, transferencia, depósito en Oxxo. La mayoría de las de métodos de pago los manejamos. De todo prácticamente. De todo prácticamente, para que no se les dificulte nada. Ok. Bueno, sí, muchas gracias. ¿Algo más que quiera decir, Beto? Pues que muchas gracias al Plan FES por el espacio, porque pues hemos tenido un buen recibimiento de los amantes de las plantas, de los coleccionistas, hemos conocido gente nueva y pues los invitamos a próximas ediciones a que vengan. Claro, y que siga creciendo. A que siga creciendo el amor por las plantas. Muchas gracias. Saludos. Y bueno, ahora estoy con Plantify, con Denise. ¿Cómo estás, Denise? Cuéntame. Muy bien, gracias, muy contenta. ¿Cuál es tu experiencia en este Plant Fest aquí en Londres 37? Bueno, cada Plant Fest, digo, ahorita es el segundo que llevamos, es una experiencia diferente. Creo yo que esta vez hay un poquito más de gente, okay, incluso. Es muy amigable el ambiente, es bastante, bastante cordial, muy noble. Creo que la parte de las plantas y todo es un trabajo muy noble, un trabajo muy bonito. Perfecto, segunda vez aquí. Segunda vez aquí en Plant Fest. ¿Qué esperan para el resto del día y para el día de mañana? Ok, vender todo lo que tenemos. Okay. No, más que nada que tener presencia, uh-huh, en las personas. Darse a conocer, explicarles lo que tenemos, que prácticamente es el sello que nosotros manejamos, el servicio a domicilio en casa, y ajá, que tengan un mantenimiento de las plantas en sus casas, ¿no? Y darles un poquito más de información acerca de cómo cuidarlas. Súper. ¿Me puedes dar el tour del stand? Sí, claro. ¿Empezamos por ahí? Por aquí, aquí tenemos, manejamos lo que son las esferas de barro chicas, las esferas, las minis, las chicas y las tazas. Nosotros realmente lo que tenemos mucho en barro es que manejamos diferentes colores, que ese es un sello que tenemos nosotros. Tenemos una amplia gama de colores a elegir, que el cliente realmente es a lo que les gusta mucho, escoger el color y escoger el tamaño. Que sea más personalizado. Totalmente, ¿no? Se personalizan y bueno, el servicio a domicilio prácticamente es lo que al cliente le gusta. Ok, tenemos desde estas pequeñas. Ajá, que son las minis. Y tenemos las diferentes más grandes plantitas y las más grandecitas, que digamos son las medianas, las de atrás, y las esferas chicas, las que están enfrente. Ok, en este caso ya se van con la planta. Todo. Nuestro sistema es totalmente planta con maceta. ¿Y en cuanto a precios, qué podemos encontrar aquí? Bueno, las esferas mini las tenemos ahorita en 90 pesos y las esferas chicas las tenemos en 185 pesos. Ok, son buenos y precios. Y bueno, la parte de atrás, el palo de Brasil, que es un poquito más grande, lo tenemos en 220. Estos precios ahorita son en precios de Plant Fest. Uh-huh. Tenemos de 25 al 50%. Estamos manejando los descuentos. Ok, que aprovechen, ¿no? Exactamente, que lo aprovechen porque son precios que realmente solamente son en Plant Fest. Claro, nada que sí. Más. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, manejamos también la parte de jardineras. Ese es un boom que tenemos mucho con, uh-huh, nuestros clientes, porque tenemos el servicio, digamos, de mantenimiento y asesorías a domicilio, incluso para corporativos o empresas. Okay. Balcones en casas, que nos piden mucho para montar lo que son jardineras y ya se les da escoger los diferentes tipos de plantas que manejamos para jardineras. Sí, me estaban comentando la vez pasada que ustedes pueden diseñar. Totalmente. O sea, el cliente ya sea, tenemos dos tipos de asesorías. Una puede ser que nos envíen las fotos vía WhatsApp o puede ser con una asesoría presencial. Va nuestro experto en plantas, mide los espacios y todo y nos da un poquito de sugerencias para ver qué se pudiera poner ahí o okay, también lo que el cliente pida. Súper. ¿Por la parte de atrás qué hay? Por la parte de atrás, digamos que tenemos esta parte, bueno, nuestro boom realmente son las plantas grandes, uh-huh, las plantas grandes a domicilio. Como te comentaba, se pueden escoger diferentes tipos de maceta, ya sea en barro o en fibra de vidrio. Okay. En barro se puede escoger la gama de los colores que tenemos, que son varios, y en fibra de vidrio, bueno, tenemos tres colores, blanco, negro y gris.
tenemos árboles frutales que lo piden mucho y tenemos muchas plantas para interior o para oficinas. Perfecto. Pues hay de todo prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente hay todo y si no hay alguna planta que está aquí exhibida, obviamente se consigue. Muy bien. Ahora, dame la recomendación de las tres plantas que tú traes para iniciar. Ok, pues realmente las ficus son un boom que tenemos en Plantify. Esta. Que es, esa es la ficus elástica. Ok. Esta es una planta muy noble, es una planta que sirve para, bueno, funciona muy bien para interiores en casa y para oficinas. Súper fácil. Necesitan entonces realmente nada más un poco de luz indirecta, no necesitan sol y tiene muy buena, muy buen crecimiento en la planta. Okay. El cuidado realmente es muy fácil. La marginata, que es la que tenemos en esa esquina, esa planta es de las más nobles que tenemos. Es una planta de muy fácil cuidado, el riego prácticamente es una vez cada 10 días como tal. Uh-huh. Y es una planta que prácticamente vive en donde está y no hay ningún problema en que no le tengas el cuidado. Se cuida sola prácticamente. Totalmente, ¿no? Sí. Okay. Y viste muy bonito. Perfecto. Faltaría una, ¿cuál más? El cactus. Los cactus tenemos mucho, mucha, ¿cómo se llama? A la gente le gusta mucho los que son los cactus. Ahorita trajimos este de un solo brazo, pero también manejamos de tres brazos. Y realmente es lo que más nos piden, los cactus, porque pues normalmente sí son de sol, pero también pueden estar dentro de una casa sin ningún problema. Y es de fácil cuidado el cactus. Muy poca cantidad de muy agua poca para poca cantidad de agua, realmente es una vez al mes. Entonces, el cactus es uno también de nuestros productos estrella que tenemos en Plantify. Ok, súper bien. Ahora en redes sociales, ¿cómo los podemos encontrar? Nos pueden encontrar como Plantify, así como tal. Tenemos bastantes seguidores. Realmente nuestro servicio es totalmente en línea. Okay. Tenemos muchas promociones, prácticamente estamos sacando promociones paulatinamente y pues el servicio a domicilio es nuestro sello, lo que tenemos como tal. Y está arriba todo el stock, está ¿verdad? Está arriba, exactamente, realmente tenemos nuestra página web, uh-huh. Igual, okay. Que es igual punto Plantify, .com.mx, y ahí pueden encontrar los diferentes tipos de plantas y de acuerdo a las necesidades que quiere el cliente. Súper. Ahora envíos y métodos de pago. El método de pago tenemos vía transferencia, puede ser igual pago con tarjeta o incluso tenemos en ocasiones hasta incluso pago en efectivo en el momento en que se lleva la planta. Okay. La cuestión estrella que tenemos son mantenimientos a domicilio y cuestiones de trasplantaciones a macetas. Muchos clientes nos piden que tienen maceta o tienen planta y quieren pasarla a macetas o necesitan la planta. Entonces tenemos ese servicio y realmente los costos son muy, muy, muy competitivos. Genial. Y bastante okay. Amplios. Muy bien, Dani, lo hiciste súper bien. Muy bien, vale. Plantify es muy completo. Sí. Tiene variedad en cuanto a plantas, los servicios que ofrecen ustedes, está muy genial. ¿Algo más que quiere decir? Pues que nos sigan en las redes sociales. Que sigan nuestros descuentos y ojalá puedan darse una vuelta porque los descuentos que tenemos ahorita solamente los tenemos en Plan Fest. ¿Los veremos en siguientes ediciones del Plan Fest? Seguramente sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, y continuamos en el Plan Fest ahora con Roberto y con Michelle. ¿Cómo se llama su stand? ¿Qué tal? Nosotros somos Impala. Somos de Guadalajara y estamos aquí en Ciudad de México. ¿Qué tal el viaje? Bien, agradable, hubo algunos temas siempre propios de venir desde Guadalajara a Ciudad de México, ya que venimos en vehículo, entonces todo el tema de preparación, la logística, ¿no? Logística, y además regresamos a Guadalajara a inicios de la próxima semana para tener otro evento ya, entonces el tema de producción, organización, tiempo, claro. Logística, ha sido algo muy interesante a desarrollar. Muy bien, qué emoción, oye. Planeación y andan de tour, de rockstars, ¿no? Sí. Está también la ciudad. Nos encanta la gastronomía de Ciudad de México y las personas aquí han sido súper lindas con nosotros, entonces estamos muy felices de estar aquí en Ciudad de México. ¿Es su primera vez aquí? Es la segunda vez que podemos venir aquí a Ciudad de México y muy contentos con el público de aquí. ¿Qué sensaciones tienen del Plan Fest? Es un evento muy increíble. La dinámica que tiene la comunidad que se genera es algo que no es fácil de hacer. Entonces lo tenemos como muy, muy apreciado esa parte, es muy buena dinámica, ¿no? Sí, la manera en la que está estructurado, proyectado, los expositores.
la ubicación, los clientes, un poquito el calor agradable, de ratos un poquito, pero es parte de, ¿no? Entre la cantidad de visitantes que de ratos nos juntamos, pues siempre está bueno, hay que estar bien hidratados, es importante. Y está bien para las plantas, ¿no? Sí, las plantas felices. Sí, claro, felices. Que sí. ¿Me pueden dar el tour de lo que trajeron el día de hoy? Por supuesto. Lo que más nos caracteriza es la línea marina, que son las piezas que tenemos de este lado. Son cerámicas inspiradas en animales marinos. Tenemos diferentes animales. Hay pulpos, hay medusas, tenemos erizos y calamares, se nos agotaron, pero también tenemos otro animal por ahí que es un calamar. Todas las plantas son aéreas, se llaman Tilancias caput medusae. Las hacemos en Guadalajara. Y bueno, es un poquito como lo que traemos para todos los plant lovers por acá. Súper fáciles de cuidar, además de lo lindas que lucen. Otro plus es justamente como el cuidado. Hay que regarlas más o menos cada 15 días o cada 3 semanas, lo que las hace como ideales para las personas que a veces olvidan la frecuencia de riego. Okay. De todas maneras, les agregamos una garantía en su planta por 3 meses. Es la única planta en la que les podemos ofrecer garantía, que es justamente por lo noble que es la planta. Perfecto. Además tenemos pues un poco de cerámica de aquel lado, línea estera, y no sé si quieres platicarles un poquito más de las demás líneas. Bueno, línea estera son piezas, pasta cerámica talladas a mano, todo el trabajo está hecho en este caso a mano, es decir, no están pintadas, sí tiene un pigmento, más todo está tallado para sacar el diseño. Artesanía. Sí, exactamente, todo está hecho a mano. Tenemos algunas piezas en molde, que son estas mascheras, que son estas máscaras que están aquí, línea maschera, tenemos Dharma, que son estas rostros que están acá en la parte de abajo, y bueno, en general tenemos algunas, también algo de plantas exóticas que no son tan convencionales, Gymnocalycium, variegados, estos son de semillas importadas tailandesas. Manejamos algo de semillas también de importación y genéticas no tan comunes en cactus. Algo de injertos, algunos ahorita están floreciendo por la temporada. Algunos astrophytum, crestas de euforbias lácteas. Y pues en general un poquito de también variedades de distintos tipos de plantas aéreas. Y algo de plantas de sombra también en distintas gamas. Líneas marinas son de las más, en general lo que son las tilancias son de las plantas más resistentes. Seguimos con cactus, pero no hay que dejarnos engañar porque tienen requerimientos hídricos y lumínicos que son importantes respetar. Plantas de sombra muy bien para interiores, pero no confundir el hecho de que por ser de sombra sí requieren luz solar. Les gusta la luz solar, luz natural es importante en ellas. Y la frecuencia de riego hay que estarla monitoreando. Y bueno, un poquito de todo. Acá tenemos algunas otras variedades. Porque sé que son fáciles. Perfecto. ¿En redes sociales cómo las podemos encontrar? En redes sociales nos encuentra como Impala MX. Este es nuestro logo. Okay. Y es importante mencionar que somos de Guadalajara. Tenemos ahorita una promoción para envíos nacionales. Okay. En 145 pesos hasta 11 kilos. No es necesario cubrir la totalidad del peso, pero puede ser desde una pieza, pero se permite hasta esa capacidad por cada envío de 145. Es buen precio. Entonces, muy buen precio, empaquetamos súper bien. Somos expertos en empaquetar plantas y cerámica, entonces siempre es importante para nosotros que lo que se hace envío por paquetería llegue en las mejores condiciones. Súper. ¿Métodos de pago? Manejamos transferencias en manera personal, obviamente pagos en efectivo, tarjeta y transferencia bancaria también a través de vía remota. De todo prácticamente. Sí. Muy bien. Sin comisión en caso de tarjeta. Sí. Ok. Lo hicieron súper bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. ¿Algo más que quieran decir? Pues nada más que si tienen oportunidad, sábado todavía estamos en Plant Fest, domingo todo el día también. Pasen a visitar, hay una gran variedad de expositores y el evento está genial. Ojalá vuelvan ya sin nada. Bueno, muchas gracias por los buenos deseos. Esperemos que sí. Nos vemos, gracias. Gracias a ti y a todos, gracias. Y vean, aquí me encontré, aquí en el Plant Fest. ¿Cómo están? Al buen Jimmy, desde Puebla. ¿Cómo estás, bro? Bien, ¿ustedes cómo están?
al 100. Nosotros aquí en Friega Loca limpiando plantas para el Plan Fest, para que se las lleven bien limpiecitas a sus casas. Pues nada, todo muy bien, ya tenemos fila esperando para entrar al Plan Fest. Vengan, apúrense porque ya se está acabando todo, ¿eh? ¿Qué esperas para el día de mañana? Pues vender todo. ¿Ok? Regresar sin nada, prácticamente. Regresar sin nada. Irme sin cargar todo, ¿no? Dame el tour, Jimmy. ¿Qué Vamos. Trajiste en esta edición? Mira, acá tenemos un Epiprenum Cebu Blue, ya fenestrado, unas Monsteras Thai Constellation Cream, Monsteras Adamsoni variegadas, Albo. Esta trae tres puntas, aprovechen, está en 6,500. Una Monstera Borsillana Albo variegada. Ok. Un Philodendron Florida Beauty. Un Philodendron White Princess. Y su compañerito, el White Wizard. Y por acá abajo tengo otras cositas, ¿no? Unas Noid, unas Albo y así. Ya queda muy poco. Digamos que este es lo más selecto. ¿Y este, papá? ¿Ese en cuánto se va? Ese se va a ir en 8,000 pesos. 8,000. Cuéntame de él. Es un Philodendron Melanocryzum. ¿Ok? Y acá tenemos el chiquito. ¿Qué tan difícil de cuidados? Pues mientras lo rieguen, todo bien. ¿Ok? ¿Qué precio tiene? 6,500. De aquí dame tu top 3 de los más exóticos. Más exótico, Florida. Ajá. Yo creo que me iría por el melano, por el tamaño del melano. Está bien chido eso. Y de ahí yo creo que elegiría... ¿Cuál más? Ay, Dios mío, es que está difícil, está competitivo esto. Pues yo creo que por Nanoid. Ok. Salgo rarilla. Muy bien. ¿Por acá qué hay, en esta zona? En esta zona tenemos todas las plantas variegadas, que son más accesibles, como Singonios, White Knight Albo, Calathea Mosaica, que le, bueno, es Network, una Monstera Leclerciana Albo variegada, Alocasias Macrorrhizas, de este lado, Aspidistra, Xanthosamas, Frydeck, Longilobas, Josebuonos. De aquí, las tres más baratas que trajiste. Las tres más baratas, 25 pesos, los Pink Frecklet. ¿Qué tan fácil es esa? Súper fácil, es un singonio. ¿Ok? Otra más barata, la más barata, las más baratas, los Neon, también de 25 pesotes. Súper, o sea, trajiste para todos los bolsillos. De 25 pesos para arriba. Muy bien. Ahora cuéntame, ¿qué diferencia ves del hobby de las plantas de allá en Puebla acá? La cultura plantil, ¿no? Es muy diferente. Acá en Ciudad de México encuentras mucha cultura en la planta y en Puebla realmente no hay cultura de planta. Es más escaso. Sí, la gente no aprecia el cuidado de una planta, no aprecia el valor de la planta. Piensan que todas son como iguales y que, pues, que como mi giro es planta exótica, pues es como que desvalorizado la planta, ¿no? Ok. Triste, ¿qué? Porque es mucho trabajo. Claro que sí. Claro que sí. Y ve los precios también. Sí. O sea, es saber valorar, como dices, claro, todas las plantas. ¿Qué crees que haga falta allá en Puebla para que crezca el hobby? Pues llevamos ya 2 ediciones en Puebla. Vamos por la tercera próximamente. Y pues nada, seguir llevando Plan Fest a Puebla para que podamos irle enseñando más a la gente de esta cultura tan hermosa, ¿no? ¿Podría decir que es un poco de educación ambiental? Sí, podría ser. Ok. Jimmy, en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Arroba botanical-boutique. Así estamos en el Instagram y en todas nuestras redes. ¿Envíos y métodos de pago? Transferencias, efectivo y tarjeta de débito y crédito. ¿Y los envíos? A cualquier parte de la República Mexicana, también al extranjero. Ok. Lo hiciste muy bien, Jimmy. Ya dominan las entrevistas. ¿Algo más que quieres decir, bro? No, pues no tarden en venir porque están acabando todas las plantas, ¿eh? Ya, apúrense. Perfecto. Gracias y ojalá tengan mucho éxito. Bye. Y bueno, estamos con Ethan aquí en el Plan Fest. Cuéntame, ¿cómo se llama tu stand? Nuestra marca se llama Monite Kutsari y trabajamos la cerámica a alta temperatura. Ok, me estabas comentando que esta ya está vendida. Sí, ya están apartadas. Platícame acerca de ella. Pues tenemos terrarios también de dinosaurio con suculentas y
vienen más de 6 variedades. Todas las plantas que trabajamos ya vienen enraizadas y acopladas al espacio. Tenemos piezas de cerámica a alta temperatura, glotones, mini macetas, tazas, terrarios de cráneo. Por ejemplo, esta, ¿en cuánto se va? En Plant Fest ponemos ofertas. Uh-huh. Esa de 700, de 890 la dejamos en 650. O tenemos el otro terrario de aquel lado, que es un tórax. También si ustedes verlo, igual está en oferta de 980, te queda en 790. ¿Cómo cuánto pesa es? 2.5 kilos, 3 kilos. ¿Y este? Este debe estar como en 3.5, 4. ¿Un poco más pesado? Sí, es un poco más pesado. Ok, ¿por acá qué hay? Tenemos glotones, que son nuestras maceritas. Puedes ocuparlas de maceta, cuarto incienso, poner una velita para tu oficina. Tenemos campanas de agua también, o regaderas de agua. Pines, plantas aéreas o claveles de aire para... Okay. ¿Tienen tienda física ustedes? No, no tenemos tienda física, nos presentamos en bazares itinerantes o en algunas tiendas como Hipalia, Idílico, Libre Liebre, tenemos algunos puntos de venta. Perfecto, en cuanto a precios, ¿qué podemos encontrar aquí? Desde 190 hasta 800 pesos. Y hay que mencionar que aquí hay precios especiales por ser el Plant Fest, ¿verdad? Plant Fest, así es, en cada evento llevamos ofertas. Súper. ¿En redes sociales cómo los podemos encontrar? Como amonite-kutsari en Instagram o amonite.kutsari en Facebook. ¿Envíos y métodos de pago? Transferencia o depósito, puede ser con tarjeta o en efectivo. Hacemos envíos a toda la República también. Ok. ¿Algo más que quieras decir? Pues que vengan a conocernos. Este evento está muy genial. Muchas gracias por mostrarme el stand, por el tiempo. Algo que te iba a preguntar. ¿Qué sensaciones tienes de esta edición y si has estado en anteriores? Ay, me encanta este bazar, conocemos a muchas personas, vienen a buscar cómo adornar sus casas, qué nuevas cosas pueden adquirir. La intención de nuestra marca es que se lleven un producto que sea completamente diferente a lo que hay en el mercado. Todo es elaborado a mano, no usamos moldes. Por lo tanto, la pieza que ustedes se lleven, ya sea para ustedes es una pieza especial o un regalo único. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Y bueno, continuamos en el Plant Fest ahora con María. ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Súper bien, estamos al 100. Dime, ¿qué sensaciones tienes de este Plant Fest? Pues estoy emocionada, me encanta venir. O sea, la experiencia es padrísima, conocer a toda la gente, ver lo que traen. Siempre es muy bonito venir al Plant Fest. ¿Es tu primera vez o cuántas veces? Esta es mi tercera vez. ¿Tercera? Sí. Perfecto. ¿Y qué traes ahí? Cuéntame. Pues este es un terrario, a mí me gusta manejar todo lo que son terrarios vivos, todas las plantas pues están vivas, la base de mis terrarios es esqueleto de cactus, o sea que estamos literalmente reciclando lo que la naturaleza nos dio para uh-huh. hacer una pieza única. Tenemos pues como ves los terrarios, trabajamos mucho con elementales, estas libretas son moldeadas a mano. También tenemos en esta edición, esta colección de mariposas reales es de un artista tehuacanero que expone en el Museo de la Evolución en Tehuacán. Algunas de estas piezas pues están a la venta para realmente ayudar a las personas que se encargan de reproducir y cuidar el hábitat de estas preciosas mariposas. En Puebla, ¿verdad? Sí. Lo que trabajan aquí es que en las zonas donde vienen estas mariposas, cuando llegan al final de su ciclo, la mariposa pues igual ya no puede volar o es muy fácil que sea una presa. Las personas que trabajan en el hábitat pues las resguardan o las cuidan para que a la hora en la que muera pueda estar intacta. De ahí salen muchos estudios, investigación, para educación y okay. luego pues obviamente para conservar esta preciosa especie. Sí, son muy vistosas y hay Super. Diferentes especies, ¿verdad? Claro, tenemos mexicanas, tenemos de la selva lacandona, tenemos de China, de Australia. Diurnas y nocturnas. Sí. Súper. Ahora, por ejemplo, de este, me llamó la atención. Sí. ¿En cuánto se va este? Pues este en realidad es de 1000. Son arreglos muy bonitos. Tienen una variedad de bastante suculentas que se dan muy bien en el tronco y es un cuidado súper fácil. Es agua cada 8 días y exposición al sol para que la suculenta no pierda su color. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos igual nuestra colección de platos germinantes. Esta es una colección muy innovadora.
Los platos los hacemos de ónix, que también vienen de Tehuacán, y cerámica. Estos funcionan como un soporte para que tú puedas propagar en agua, ya sean semillas o esquejes de planta, desde monsteras, plantas colgantes, o bueno, como es este aguacate, apio. Me encanta la entomología. Súper. Bueno, pues hay un poquito de todo. Hay un poco de todo, sí. Me gusta, está genial. Ahora cuéntame, en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar, María? En redes sociales estamos como The Florist and Shop. Estamos en Puebla y algunos de nuestros artículos también podemos hacer envíos. Platícame un poco cómo es el hobby allá en Puebla y qué diferencia notas con el hobby aquí en la ciudad. Pues la verdad a la gente le gusta mucho. Yo creo que ahorita está como trending todo esto de las plantas. Entonces noto mucha emoción. También damos talleres y son súper bonitos porque pues hablamos de la importancia de conectar con la naturaleza y generalmente siempre es una muy buena experiencia. Ok, ¿cuentas con una tienda física? No, todo es en línea y en bazares. ¿Envíos y métodos de pago? Pagamos, bueno, envíos puede ser todo lo que sean platos, bolsas, cuadros, libretas, sí se pueden enviar. Los terrarios pues realmente es muy complicado. Y métodos de pago, aceptamos tarjeta, transferencia, cash. De todo prácticamente. De todo. Ok. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por mostrarme el stand. Ojalá tengas éxito lo que resta del día, el día de mañana. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Pues vengan a vernos. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, ahora estamos con Raúl aquí en el Plan Fest. Cuéntame, bro, ¿qué sensaciones tienes de esta edición? Mira, esta edición, como todas otras tantas, la verdad es que la comunidad plantil ha crecido demasiado. Son muchos más plant lovers en esta ocasión y precisamente por eso traemos más variedad y a excelentes precios. Ok, ¿cómo se llama tu stand? Somos Plantas Cucaramácara. Estamos en co-branding con mi vivero, el vivero productor de Veracruz. Cuéntame un poco del concepto de este stand. Mira, Plantas Cucaramácara nace de la necesidad de tener plantas exóticas y de colección que no tan fácil teníamos en México. Empezamos a traer plantas de importación, algunas plantas exóticas que actualmente ya se convirtieron en plantas que se producen en México y ya son plantas más alcanzables en cuestión monetaria. Manejamos plantas exóticas, de colección, plantas raras y también tenemos una gama de plantas comunes. ¿Para todos los bolsillos? Para todos. Ahorita tenemos promociones por Plant Fest. Cada Plant Fest tenemos promociones exclusivas. Ok. ¿Qué te parece si me das el tour del stand? ¿Por dónde quieres iniciar? Claro que sí, de este lado. Tenemos de este lado lo que son cuttings, son plantas pequeñas, plantas de colección. Las tenemos adaptadas con unos contenedores en donde guardan la humedad necesaria para su crecimiento y para tenerlas ahorita en exhibición. Ok, se tiene que retirar para regarse, ¿verdad? Sí, la mayoría se riegan por capilaridad. Recomendamos que cuando son plantas pequeñas se rieguen por capilaridad. Esto es ponerlas en una charola con el agua suficiente para que la raíz absorba lo que requiere nada más y no pasarnos del riego. La humedad ambiental es indispensable. Son plantas con humedad arriba del 75%. Las plantas de colección son plantas trabajadas de TC y algunos otros son cutting, lo que son cortes de plantas grandes. Perfecto. De este lado tenemos ahora una colaboración con una artista invitada que se llama Dina. Su página de Instagram la pueden encontrar como Minimalist. Ella trabaja lo que son corteza con ejemplares únicos. En este caso tenemos, es una combinación de monsteras, cuatro diferentes. Trae una monstera siltepecana, una monstera pinatipartita, stanleyana y monstera borsigiana, suspendidos en corteza con musgo sphagnum. Okay. Lo que ayuda esto es a que guarde la humedad y aquí puede permanecer la especie sin ningún problema. Una vez a la semana hay que aspersar lo que es la corteza y el sphagnum para que la raíz se encuentre nutrida. Y bueno, pues la pueden observar aquí. Pueden ver el trabajo a detalle. A ver si se ve ahí. Ok, chulada. Y bueno, pues esta es una colaboración que tenemos ahorita. La pueden encontrar aquí con nosotros. Y la tendremos a partir de ese Plant Fest en las siguientes ediciones también. Súper. Por ejemplo, en cuanto a precios, ¿aquí qué podemos encontrar? Ok, aquí rondan entre $2,500 y $3,000, ya que son especies únicas. Este es un ficus de colección que se llama Ficus villosa. Entonces aquí hay cosas selectas. Aquí, así es, plantas exóticas, de colección,
y de, para todos los gustos. Súper. ¿Por allá qué hay? Mira, acá de este lado, perdón, comprometo. Bueno, tenemos nuestros imanes botánicos que también son de nuestra amiga Dina. Son imanes en donde hay esquejes de planta y los puedes poner en tu refrigerador, los puedes poner en algún lugar donde haya metal para que los puedas tener siempre con agua. Planta viva. Planta viva, son esquejes. Ok, está genial la idea. Claro, sí, es una idea porque bueno, en todos lados queremos tener y ahora en el refri hasta puedes poner también tu plantita de colección o plantita común, un esqueje con agüita nada más. Y tenemos gran variedad, tenemos monsteras, calateas, filodendrons, alocasias. Aquí en cuanto a precios, ¿qué podemos encontrar? Aquí encontramos precios desde 120 pesos, que es producción de mi vivero. Por ejemplo, este filodendron lime, lemon lime, este está desde 120 pesos. Encontramos ahorita planta como un filodendron white knight, desde 750 pesos, precio especial. El precio normal es de 1200. Tienen que aprovechar en estas ediciones de Planfest para poder conseguir precios únicos. Claro. Ok. Ahora dime, de aquí, ¿cuál recomendarías tu top 3 para los que quieran iniciar en plantas? Para iniciar, yo les recomiendo siempre que inicien de los philodendrons, que son plantas más resistentes, son más fáciles de cuidar, como en el caso de los white, white princess, white wizard, white knight. Un Florida Green también es muy de muy fácil cuidado, son riegos semanales, luz de luz media alta y de humedad media, que no les dé el sol directo nada más. Podrían empezar con la colección de filodendros, que es una gama muy amplia. Me agrada. Oye, trajiste un montón de cosas, apenas van dos mesas. ¿Qué más hay? Dime. De este lado tenemos nuestra dinámica ya conocida por todos. La bolsita misteriosa. ¿Qué es la bolsita misteriosa? Ahorita ya se nos terminaron, están casi por terminarse. La bolsita misteriosa cuesta 200 pesos. Traen una plantita que puede ser con un valor hasta de 2000 pesos. Es a la suerte, como cuando compras un rasparito. Ajá. Te puedes llevar una plantita con el mismo valor de lo que pagaste o una planta a 1200. El día de ayer entregamos una Monstera Thai Constellation como esta. Se fue una de estas. Una de estas con un valor de 3000 pesos. Ajá. El día de hoy, si la quieren comprar, también la tenemos en 2000 pesos. Precio especial. Es producción de mi vivero, vivero de Veracruz, y tiene garantía de un mes. Durante esa garantía, solo te pedimos que nos mandes cada 4 días una foto para revisar en qué condiciones va, darte los tips adecuados y que crezca de manera adecuada para que puedas preservar tu especie. Y bueno, la bolsita misteriosa ha sido todo un éxito. Les agradecemos a todos nuestros seguidores por el apoyo y la verdad es que puedes también todo aprovechar y te llevas una bolsa misteriosa. Ok. Te puedes ganar una planita de colección. Me estás haciendo caer en tentación, igual y sí, ¿eh? Ahí está, mira. Súper. Oye, ¿sí? ¿Ustedes cuentan con tienda física? Por el momento no tenemos tienda física, tenemos tienda online. Nuestra tienda online está en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y el WhatsApp directo. A veces tardamos un poquito en contestar porque tenemos muchos seguidores, muchas preguntas, pero siempre, siempre le damos la dedicación a cada uno de nuestros clientes. Nos pueden preguntar por los cuidados, tips, y no solamente de nuestras plantitas, de cualquier plantita que tengan, le podemos apoyar también. De una vez vi tus redes sociales. Ok, somos Plantas Cúcara Mácara en Instagram, Plantitas Cúcara Mácara en Facebook. Tenemos TikTok también, apenas lo estamos desarrollando. Y el WhatsApp, bueno, está ahí directo en las redes sociales. Envíos y métodos de pago. Ok, tenemos envíos a toda la República, envíos foráneos económicos desde 250 pesos. Día siguiente, entregamos en la Ciudad de México, puede ser en algún punto a convenir, o podemos enviar también por aplicación, aplicaciones de envíos económicos. Y bueno, pues tenemos formas de pago, efectivo, tarjeta, también tenemos meses sin intereses, transferencia y mercado pago también. De todo. De todo. Okay. Vales de despensa todavía no tenemos. Muy bien, y ya nada más falta allá. ¿Allá qué hay? Bueno, aquí tenemos plantitas, ahorita traemos monsteras variegadas. Esa, digamos que es la plantita que más nos han solicitado. Es una monstera albo. La más vendida. La más vendida, la más cotizada. Ok. Esta la tenemos ahorita en promoción en 5,000 pesos. Y esta la tenemos en 4,500. Para que aprovechen el día de hoy y el día de mañana. Viernes, sábado y domingo estamos siempre en Plant Fest.
Súper, ok. ¿Qué más hay, Raúl? Dímelo. Y bueno, de este lado, bueno, están ahorita aquí atendiendo, pero tenemos la producción, toda la producción de mi vivero. El vivero que está en colaboración ahorita con nosotros. Tenemos Philodendron Ghost, tenemos Syngoniums, gran variedad, los nuevos Syngoniums que sacaron, que es el Strawberry Ice, Syngonium Pink Splash, tenemos gran variedad de alocasias de este lado, Philodendron Birkin, la Diefenbachia Reflector también, y alocasias de este lado. Este ficus nos lo han pedido mucho, es un ficus siberiana, de las nuevas, de los lanzamientos de este Plant Fest. Está al igual que los Syngoniums. Muchas gracias. Se nota la calidad también. Muy bien, muchas gracias. ¿Eh? Ok, la más barata de aquí, ¿cuál sería? La más barata, tenemos desde 150 pesos, son las alocasias. ¿Quieres la chulada? Black Velvet, Silver Dragon, que también es alocasia. ¿En cuánto? 150 pesos. Esas dos. Así es. Ok. Y también la alocasia Dragon Scale, 150. ¿Y de esas, cuál te gusta más a ti? A mí me encantan las alocasias, todas. Esas son llamadas Rhino Skin, o la piel de rinoceronte, por la peculiaridad que tienen de hoja dura. Todas estas alocasias para mí son las favoritas. Cuando recién empezó a llegar la alocasia Dragon Scale en México, yo me quedé con una. Y es mi planta de las que más me gustan, las alocasias, la verdad. En cuanto a cuidados, pues mira, son cuidados muy básicos. Actualmente ya están aclimatadas, son de riego semanal, no excedernos de riego para no pudrir las raíces. La alimentación es fundamental, hay que nutrirlas con un fertilizante que puede ser de 20 a 25 días. Y también la iluminación es muy importante, iluminación media alta. Perfecto. Bueno, pues sabes bastante, Raúl, muchas gracias, gracias por el tiempo, gracias por mostrarme todo el stand. ¿Algo más que quieras decir, bro? Pues nada, agradecerles siempre el apoyo, estamos a la orden, nos pueden seguir en redes sociales, tenemos envíos foráneos, recuerden que tenemos la bolsita misteriosa también, muchas dinámicas y bueno, pues nos siguen en redes sociales, también ahí subimos promociones, descuentos y gran variedad de ejemplares que tenemos, más de 550 especies diferentes. Mucho éxito, ojalá termines gracias con todo hoy y el día de mañana. Muchas gracias, aquí estamos para servirles. Hasta luego. Saludos. Y bien, continuamos aquí en el Plant Fest, ahora con Uriel en su stand, que se llama... Fragmentos. Claro que sí, ya han estado en ediciones anteriores, ¿verdad? Así es, llevamos 8 ediciones en Plant Fest. ¿Y cómo notas esta edición? Muy chida, cada vez hay más gente, hay más plantas, más diversidad de cosas, mucha competencia, y la competencia a veces es buena porque nos ayuda a ser mejores. Así que esto va creciendo cada vez más y está muy chido. Claro que sí, ojalá tengan mucho éxito el día de hoy. Muchas y gracias. El día de mañana. También estuvieron ayer, ¿verdad? Así es, estamos viernes, sábado y domingo de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Ok, cuéntame de qué trata tu stand. Ok, nuestro stand son terrarios autosustentables. Nosotros representamos fragmentos de la naturaleza en cristales. Nosotros, al meter plantas tropicales en cristales, reproducimos un ambiente tropical, lo cual es idóneo para las plantas. Ellas van creciendo conforme al espacio que tienen en el cristal y todo se va desarrollando muy bien debido a que tenemos las condiciones necesarias de luz y de humedad. Esto es un encierro como tal, ¿verdad? Ajá, es un microecosistema totalmente. Y nosotros, para poner a la venta algo, tenemos un tiempo de guardado de 4 meses que nos ayuda a saber que las plantas ya están equilibradas. Que se adaptaron bien. Ajá, que están bien adaptadas. Ok, aquí se ven plantas nada más, pero también en el sustrato hay organismos, ¿verdad? Claro, hay unos bichitos que se llaman colémbolos. Ellos, transforman la materia orgánica en descomposición en CO2, lo cual alimenta a las plantas y las plantas alimentan a los colémbolos, así que es toda una simbiosis. Bien importantes los agentes de limpieza. Así es, también siempre ellos son los que están limpiando y por eso son un equilibrio totalmente. Si no estuvieran, la tierra no funcionaría. Claro que sí. Cuéntame, Muriel, ¿cómo ha ido creciendo el proyecto de Fragmentos? Bueno, pues la verdad es que empezábamos con muy poquitas cosas. Cuando empezábamos teníamos como 10 terrarios así. De hecho, en nuestro primer Plant Fest trajimos la mitad de la mesa cuando mucho.
y afortunadamente hemos crecido muchísimo. Cada mes vamos inventando nuevas cosas, vamos ideando también y viendo qué funciona y qué no. Es importante cometer errores para saber qué es lo que funciona. Claro, para ir puliendo el proyecto, ¿verdad? Así es, ok. Cuéntame, ¿por acá qué hay? A ver, ¿aquí qué tenemos? En cuanto a plantas, bueno, aquí hay una bromelia, tenemos cingonios, helechos, ripsalis, sansevierias, fitonias, anturios. Esta totalmente está pensada para tener una pantalla arriba que sea una lámpara como la que tenemos de este lado. Ok. ¿Entonces nos compramos tres? 35. Dame dos. Sí, pero ese es el más grande que trajiste. Sí, ese es el más grande que tenemos, que es el mismo tamaño que este y se vuelve lámpara, llegando a medir 80 centímetros de alto. ¿Qué precio tiene este? Ese está en 2,500. Ok. Y veo que también, por otro lado, hay más pequeños. Ajá. Cuéntame nuestros de esos. Los frascos más pequeños tienen un costo de 100 pesos. Estos se riegan una vez cada año y medio hasta 2 años. Son de interiores, no necesitan sol, solo resolana y siempre tienen que estar cerrados. Perfecto. Bueno, veo que ya tienes un poco de gente. Sí. Cuéntame, redes sociales, envíos y métodos de pago. Así es. Bueno, en redes sociales aparecemos como fragmentos-ta. Estamos más activos en Instagram. También por ahí anunciamos nuestros talleres, damos un taller al mes. En cuanto a envíos, ahorita no estamos enviando por cuestiones de cristal, es un poco difícil enviar, pero si nos contactan hacemos las entregas a domicilio o quedamos en puntos a convenir. Súper bien, pues mucho éxito. ¿Algo más que quieres decir? No, pues que vengan a Plan Fest, se la van a pasar muy chido y van a encontrar cosas que en ningún lado van a encontrar. Perfecto, gracias. Hasta luego. Ahora estamos con Samantha, recuerden, seguimos aquí en el Plan Fest. Cuéntame, Samantha, ¿cómo se llama tu stand? La marca que nosotros tenemos se llama Ceramic Guanajuato. Somos un taller familiar que se dedica a la fabricación de macetas de pasta y arcilla en alta temperatura. ¿Vienen de allá? El taller está en Guanajuato, en San Luis de la Paz. Perfecto. Ahora cuéntame tus sensaciones de este Plan Fest. Bueno, he participado en todas las ediciones del Plan Fest. Creo que soy como... ¿Pionera? Sí, de las primeras. ¿Cuántas sí. han hecho? Esta es la 13ª o no sé. Una no estuve, que fue la primera. Uh-huh. Pero siempre he tratado de traer producto nuevo, diseños nuevos. O sea, en cada edición siempre traigo algo nuevo. Muy bien, ¿me puedes mostrar... ¿Tú estás? Sí, claro. Mira, aquí tenemos bases de madera y herrería que acompañan a nuestras macetas. Esto, por ejemplo, son nuevos diseños de esta edición, todo lo rayado. Trabajamos tonos pastel jaspeados. Esto lo llamamos chispeado. Esto se hace a mano, eso lleva mucho más trabajo. Tenemos piezas que son como para oficina, jardineras, set. Ahorita siempre trabajamos promoción de piezas. Si se lo llevan en juego, hacemos descuentos. Ok. Trabajamos macramé. De este lado tenemos más piezas grandes. Los cilindros, juegos de bule, piezas geométricas grandes para árboles grandes que traigan. ¿Trajiste muchas cosas? Sí. Y lo más importante y lo que traemos cada evento, ofertas. Esas, por ejemplo, son piezas chicas, 3x200. Es lo que más se llevan, todo el mundo ya nos conoce, viene por sus promos y todo hace juego. Súper, en cuanto a precios, además de las ofertas, ¿qué podemos encontrar? Lo más barato, ¿qué sería? Lo más barato, tengo piezas de 50 pesos, como este elefantito. Estos son de 60 o 3x150. Estos modelos también son de 50 pesos. Todo es de alta temperatura, es mejor material que la cerámica. Y mi pieza más cara que te puedo ofrecer es una pieza de 700 pesos. Súper. Si las personas vienen y compran plantas, ¿tú puedes asesorarlas con la maceta indicada? Sí, claro que sí. Igual podemos apoyarlos con el trasplante. Ok. ¿En redes sociales cómo podemos encontrarlos? Nos encuentran en Insta o Facebook como ceramic.gto.
es la abreviación de Guanajuato. Uh-huh. Y por ahí nos pueden contactar, hacemos envíos a toda la República para venta mayoreo y dentro de la ciudad hacemos entregas. ¿Métodos de pago? Efectivo, transferencia, vales de despensa. De todo. De todo. Ok. ¿Algo más que quiera decir, Samantha? Pues los invito a seguirnos en redes, a conocer nuestro trabajo. La mayoría del producto que trabajamos es hecho por mujeres que estudian y trabajan, entonces es un trabajo muy bonito. Claro, y al comprar tus productos están apoyando a esa causa. Sí, donde fabricamos ese producto es una comunidad pequeña, entonces muchos de los que viven ahí pues se apoyan haciendo este producto. Trabajamos dos turnos, incluso en taller de mañana y en la tarde, entonces... Igual ahí en redes pueden ver un poco del proceso. Súper. Y también todo el stock. Sí. Pueden enviarnos mensaje y compartimos el catálogo. Ok. Muchas gracias por mostrarme el stand. Gracias por el tiempo. ¿Algo más que quieras decir? No, los invito a venir a la próxima edición. Súper. Gracias. Adiós. Y bueno, ahora estamos con Marifer en su stand aquí en el Plan Fest. Cuéntame qué sensaciones tienes de este Plan Fest. ¿Qué sensación? Tengo sensaciones muy encontradas de este Plan Fest. Okay. No quiero ser hipócrita. No quiero mentir por la cámara. Entonces, pero bueno, nada, me gusta. Estoy contenta en el sentido de que sé que mi trabajo es único. Como te platicaba hace un rato, pues yo no trabajo con moldes, soy la única ceramista de autor del Plan Fest, lo cual es increíble. Desafortunadamente para esta entrevista ya casi se me acaban mis productos, los que yo hago, que son como este tipo de cosas. Y pues ya queda muy poquito porque en realidad es lo que más se vende. O sea, la gente viene a mi stand buscando justo piezas únicas y pues un poco apoyando el trabajo artesanal y el trabajo artístico. Okay. Entonces, nada, tengo sensaciones encontradas, contenta porque se vendieron, no tan contenta porque ya casi no me quedan. ¿Has estado en anteriores ediciones? Sí, esta es mi cuarta edición del Plan Fest. La verdad, no sé, es un ambiente muy padre. Siempre me ha gustado mucho trabajar con la gente de las plantas. Yo he ido a otros bazares que no tienen nada que ver con plantas, bazares tipo joyería, diseño, ropa y no sé qué, y es muy distinto. Hay algo que noto entre las personas que nos dedicamos a las plantas y como al mundo natural, y es que definitivamente todos tenemos una visión de la vida muy distinta, ¿no? O sea, todos tenemos como una visión de la vida mucho más respetuosa, mucho más bonita, mucho más agradable. Somos gente como más aterrizada, más centrada, okay, más sensata. Es un ambiente muy distinto. Hay entonces, como un feeling diferente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, no es esta onda de emperdedor, de emperdedor que a mí no me acaba de convencer, ¿no? Uh-huh. Todos venimos acá, todos nos apoyamos. La gente de las plantas y la gente de la biodiversidad tenemos otra cosa en el corazón. Claro que sí. Me caes bien, cosa. Me agradas. Igualmente. Muy bien, lo estás disfrutando y eso está muy genial. Eso refleja la calidad de tu stand y pues las sensaciones que emites a las personas. Por eso a lo mejor el éxito que has tenido con tus artesanías, ¿no? Pues en realidad lo que estoy disfrutando más es platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y por darme este espacio en tu cápsula. No, ¿de qué? Ahora, ¿qué te parece si me muestras el stand? Ok, muy bien, buenísimo. Pues como te platicaba, yo tengo como mi estudio de cerámica y en realidad somos un conglomerado de marcas de distintas cosas. Una de las cosas que más me enorgullece del stand y que más me enorgullece del estudio de cerámica es que trabajo con mujeres y pues somos de todo un poco, ¿no? Mujeres independientes, amas de casa que decidieron invertir, que decidieron diseñar, que decidieron hacer cosas distintas. Entonces, como que me gusta mucho como subirme en esta oleada, ¿no? Y nada, somos un conglomerado. En este momento hay 3 o 4 marcas distintas que colaboran conmigo, que dejan sus productos en consigna. Y pues nada, si algún día quieren visitar el estudio de cerámica, me encuentro en Colonia del Valle, me encuentran como Quinta Manigua en Instagram. En Facebook no es bueno buscarme porque la verdad, no soy muy buena con el Facebook. Okay. Es mejor en Instagram, respondo con más agilidad y con más rapidez. Entonces, pues si algún día quieren visitarnos o tú me quieres visitar, aunque sea para platicar, para tomarnos una cerveza o algo, pues ahí estamos. Perfecto, gracias. Te veo muy fit, yo creo que no eres muy de cerveza. Estás en lo correcto, soy deportista. Absolutamente. Ok, ahora, ¿cuánto tiempo tienes con el proyecto? ¿Cuánto me habías dicho? Bueno, arrancamos Quinta en diciembre del 2019, uh-huh, lo cual fue justo a tiempo para la pandemia, o sea, tal cual. Arranqué Quinta y a los 2 meses empezó la pandemia, lo cual, pues, evidentemente frenó absolutamente todo.
pero pues bueno, ahora sí que corrí con mucha suerte, ¿no? Ahora sí, hay una frase que es muy vulgar, pero la voy a decir, después tú lo censuras si quieres, ¿no? Dios protege a los pendejos, ¿no? Entonces, literal, a mí lo que me sucedió fue que yo tenía una vecina que era, que es súper, súper, súper famosa, es una influencer súper famosa, ya tiene 5 millones de seguidores en Instagram. Ok, ok. Y entonces un buen día ella me escuchó haciendo un video totalmente estúpido para mis 70 seguidores, y la chica, nada, de buena onda, literal, fue así como que, oye, ¿por qué tú haces esto, no? ¿A qué te dedicas? No, pues, me dedico a tal cosa. Y ella me compartió a través de sus redes sociales, cosa que le agradezco hasta el día en que me muera, porque lo hizo de manera gratuita y me salvó la vida en la mitad de la pandemia. Y nada, aquí estamos. Y eso fue lo que como que me dio el impulso y me cayó un ángel del cielo, por así decirlo. Súper. Y bueno, pues como dices, aquí estamos. Aquí estamos. Y ahora cuéntame, por ejemplo, ¿qué funciones tienen estas cosas? Dime. Bueno, como por ejemplo, ¿no? De mis piezas te voy a mostrar como la que es más espectacular o la que... como que es más vendida por su diseño. Esta es la maceta con plato y literalmente pues tiene la función de ser la maceta, el contenedor, tener el platito y el orificio de salida. ¿Es todo en uno? Es todo en uno, literalmente okay. Va pegadita, tal cual, va así pegada. Entonces pues son como mis piezas como ahora sí que más funcionales y que más se venden. ¿Y es práctico? Por el diseño, porque es muy práctico, exactamente. ¿Qué precio tiene esa? Este está en 550. Uh-huh. ¿Y ya se va con el ejemplar? Sí, a veces las regalo, a veces tengo promos, a veces pongo con platita, a veces no, dependiendo de la pieza. Ok. Uh-huh. Súper, está genial. A ver, ¿qué más hay? Dime. Bueno, digo, lo demás es como más como para decoración de interiores. Tenemos floreros también, que son de acrílico. A mí me gusta mucho como toda la influencia escandinava y la influencia nórdica en el diseño de interior. Y ahora lo que se viene es el uso del plástico, los diseños retro, que son tipo 60s, 70s, un poco la influencia, digamos, del boom del plástico de los años 50 de Estados Unidos, que fue cuando realmente se empezaron a diseñar muebles y elementos en plástico. Fue el gran boom del plástico. Lo estamos reinterpretando, lo estamos adaptando para interiores y en eso estamos otra vez. Por ejemplo, esta que es la más grande, ¿en cuánto se va? Esta, por ejemplo, las de terracota son como los productos más accesibles porque es un material que no requiere, digamos, tanta elaboración, son hechos en molde. Esta está en 380 y de ahí tenemos más grandes, más chicas, que van variando. Hay para todos los bolsillos. Absolutamente. Ok, me gustó esto que mencionabas, este concepto que tiene una idea y un objetivo, que es representar esas décadas, ¿no? Sí. Súper. Ok, está muy genial. Gracias por el tiempo. Al contrario, gracias a ti. Mostrarme el stand. Otra vez repite tus redes sociales, envíos y métodos de pago. Ok, pues aceptamos todos los métodos de pago. Tarjeta, dólares, vales. Euros, libras esterlinas. Pues no sé lo de los vales, pero ahí vemos. No hay ningún problema, lo resolvemos. Aquí estamos para dar soluciones y no problemas. Super. Entonces, no, todos los métodos de pago me encuentran como Quinta Manigua. Manigua es una palabra taína, porque yo soy de origen cubano, mi mamá es de Cuba, entonces quiere decir como fronda, ¿no? Quiere decir como selva tropical. Entonces, Quinta Manigua, todo junto, en Instagram, en letras minúsculas, y yo me llamo María Mendoza. Muchísimas gracias. Súper, ya por último, dime. La persona que obtenga alguno de tus artículos se va a llevar calidad. Se va a llevar calidad, diseño, precio y comprar un producto mexicano, que eso es lo más importante. Ya, se acabó comprar en tiendas departamentales, gente. Hay que comprar lo que es hecho en México. Con los chinos. Ya, yeah, los chinos. Todo lo departamental, porque aparte todo lo departamental es hecho en China. A lo mejor se diseña en Estados Unidos o en Europa, pero se fabrica y se manufactura en Asia, ¿no? Entonces, no, gente, cada vez que ustedes compran un producto en Quinta Manigua, apoyan a una persona que vive de su trabajo. Eso es lo más importante, en mi opinión. Cuando ustedes compran algo en Quinta Manigua, están apoyando a una persona que vive de lo que trabaja, a una persona mexicana, a una persona que está tratando de hacer lo que puede por salir adelante en la vida. Súper. Muchas gracias, María Fernanda. Ojalá tengas mucho éxito el día de hoy, lo que resta y el día de mañana. Muchas gracias a ti. Gracias por abrirme un espacio. Me encantó platicar contigo y me encantó conocerte. Gracias. We'll be right back.